Boa noite, tudo bom? Tranquilo? Tudo bem, por aqui tudo bem. Ney, como foi na prova? Bem? Foi má. Mandando a seguir llegando al resultado correcto. Y ahí en la cuarta, en segunda chance, ¿no? Yo no sé si usted vio, mas yo subí. Eu subi nessa semana, eu subi uma edição de vídeos de exercício de prova resolvido, sim. Na semana passada. Aqui tem vários, sim. Agora desse aqui tem quatro, aqui tem vários mais, aqui tem mais, então sei lá. Quizás tercero. Y más. No. Yo te recomiendo olear aquí. Olea los ejercicios aquí. Son todos similares a eso que está feito aquí. Me enfada o que você fez. Sim, subi vídeos novos. Estão aqui na playlist. Acho que esse já estava. Esses dois já estavam, mas esses dois são novos. Acho que esse é novo. Y es aquí son nuevos. Acho que esos tres, ese tres son nuevos. Ese nuevo. Sí, que fue. Da una liada. Bueno, hecho. ¿Por qué absurdo? Puede ser. Los números pueden ser. Revolución. Mas será. Tá, você que fez na questão.
Ah, sí, el que sí me gustaba más es, ya está online, si quizás. Continúa esa semana, ya está. Aquí ya está. Sí. Son esos cuatro vídeos. Voy a editar. Es que sí, editar hoy. Yo puedo utilizar, si usted me dice que usted face, yo puedo utilizar o que en qué dejo. O sea, chinga es aquí EA ZX cuadrado más ZY cuadrado, ¿no? En D con x al cuadrado más x y al cuadrado menor o igual que 1 y x menor o igual que 0. O sea, quedó hasta más fácil, ¿no? Porque es un círculo. Ajá. Sí. Ajá, era hemisferio izquierdo del círculo. Es aquí. Então, tá, e qual é a caiu? Aqui não parece ter caído. Exponencial aquí. Sí, está cierto. Ahora sí. F de R de teta, vamos a escribir F de R de teta, en este caso es E a C R al cuadrado. ¿Vale? ¿Y qué fico? ¿Qué fijaron los extremos de integración? ¿Te pide 3 pi sobre 2? Sí. No, ¿por qué de 1? De 0 a 1. No, hay error aquí. ¿Hizo aquí o cerró? Esto. Ahí. Sorrellame. Es aquí. ¿Esto qué quiere decir? Escribe eso en coordenadas polares, ¿sí? Entonces fica Sechi
coseno de teta al cuadrado más h r seno de teta al cuadrado menor o igual que 1, ¿sí? Entonces eso fica h r al cuadrado menor o igual que 1. Por tanto, r al cuadrado es menor o igual que 1 séptimo, ¿sí? Y r, entonces, es menor o igual que 1 sobre raíz de h. ¿Por qué va a ser raíz de 1? No es raíz de 1. Tiene un h ahí. Es raíz de 1 círculo unitario, cuando vos tenés eso aquí, y cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, aquí sí, r es 1. Ponen esa aquí, ¿no? Hay que prestar atención. Después el resto está cierto. Tú ves. Tú no es una chance. Y ahí. Preguntas de la lista 4, la semana 4. A otra que está. Y vamos a ver. ¿En qué estamos? Buenas noches. ¿Tengo dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo fue la prueba? Simple la semana 4. Ajá, vamos a ver. 8. Entonces, ¿cómo es? A 2. Creo que yo tengo que abrir semana 4. 2. 1. A, B, C, D, E, F, G. Ajá. Entonces, ¿cómo es? Integral en C de x más 2y de x más x cuadrado de y, y C es unión de 0. 0 a 2y a 3y. Es aquí. Presiona en F5. Sí, internet está muy ruin, no sé qué está aconteciendo. No sé por qué. O micrófono. Entonces. No es. No tiene un barullo, se escucha un barullo de fondo. Es aquí.
Mas decis que deve essere con la curva, né? Então, vamos fazer, vamos fazer. Sim. Então, primeiro precisamos entender quem é essa curva aqui, sim? Então, temos a origem. Depois vamos para o ponto 2, 1, sim? Vamos colocar 2, 1 aqui. Esse é o ponto 2, 1. E depois vamos para o ponto 3, 0, sim? Que vai ser aqui. 3, 0, sim? Então, nossa curva faz isso aqui, sim? Tá bom? Vamos fazer tudo. Então, precisamos primeiro parametrizar, porém, vamos escrever gama como sendo a união de duas curvas, sim? Gama 1 e gama 2, sim? Que é essa curva, essa aqui vai ser gama 1, e essa aqui vai ser gama 2. Tá certo? Bem, e depois, então, se a imagem de gama I é CI, então a integral em C vai ser a soma das integrais, sim? A integral em C1 mais a integral em C2. Bem, então, primeiro vamos encontrar gama 1, sim? Então, gama 1 vai ser uma equação linear, sim? Vai ser... podemos escrever como função, como se fosse o gráfico de uma função, se quiser. Então, gama de t vai ser t e uma parte linear, a t mais b, sim? Então, o que tem que acontecer? Gama de zero, vamos a pedir que seja a origem, né? E gama de 1, tem que ser o ponto 2, 1. Não, vamos fazer gama de 2 que seja o ponto 2, 1. Sim? Então, para que isso aconteça, então A por 0 mais B, que é quando eu avalio T igual a 0 aqui, isto tem que ser 0. Portanto, B é igual a 0. E agora, quando eu troco por t igual a 2, sim, fica aqui 2 e aqui fica 2a. Então, 2a tem que ser igual a 1 e, portanto, a é 1/2. Sim? Ah, isto é gama 1. Desculpa. Então, gama 1 de t é a curva t, 2t. Tá bom? Com t variando entre 0 e 2. Certo? Sim, confundi. T sobre 2. Aham, aí. Tá bom? Então, essa é a parametrização dessa curva aqui, desse segmento aqui. Então, vamos a calcular a integral nessa primeira, sim? Então, a integral em C1 dx mais 2y dx mais x quadrado de y, sim? Então, o que eu recomendo sempre é escrever x de t igual a quem é x de t, y de t, x linha de t e y linha de t, sim? Então, no nosso caso é esse cara que está aqui, t. Y de t é t sobre 2
Y entonces, X linea de t es 1. Tenemos que diferenciar eso, derivar eso en relación a es aquí en relación a t. Y ahora derivamos y de t en relación a t. ¿Sí? Entonces, esa integral aquí es igual a integral entre 0 y 2, ¿sí?, de x de t, que es t, más 2 veces y de t, que es t sobre 2, de x, que es 1, más y ahora trocamos y de t, que va a ser t al cuadrado, por de y, que es un medio de t. ¿Sí? Y eso es, será un número. Integral entre 0 y 2 de t cuadrado sobre 2 más 2t. ¿Sí? Ta. ¿Cuánto da eso? Vamos a calcular para pasar a contar. Eso es t a 3 sobre 3 por 1 medio variado entre 0 y 2 más 2 por t al cuadrado sobre 2 variado entre 0 y 2. Y eso fica 4 tercios más 4, que da 3 por 4, 12, más 4, 16, 16 tercios. ¿Sí? Calculamos la integral de esa primera curva. Ahora lo que hacemos es calcular la integral de esa segunda curva. ¿Sí? Vamos a hacer. Entonces, eso es. ¿Sí? ¿Qué hacer o no? Y después tengo que adicionar. Aquí estaba que. Aquí estaba es un poco trabajoso, ¿sí? La idea es. ¿Cuál es la idea? La idea es que a gente va a ver técnicas, dos principalmente, que es teorema de Green y trabajar con campos conservativos, a cual faz mucho más simples. La parametrización es un poco más difícil de ver. Sí, pero tengo una forma de parametrizar segmentos de recta, que es usted escribe gamma de t igual a b, ¿cómo es? B menos a por t más a, donde t varía entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces gamma de 0 va a ser A y gamma de 1 va a ser B. Entonces, hay esos extremos. Entonces, A es extremo inicial. Y ese es o extremo final. ¿Sí? Entonces, en ese caso, queremos que el extremo inicial sea 2 o punto 2, 1, ¿sí? Entonces sería gamma de t va a ser 2, 1 más, tengo un t aquí, el extremo final es 3, 0, entonces 3, 0 menos, extremo inicial es 2, 1, 2, 1 por t, y eso que fica. O punto 3, 0 menos o punto 2, 1 es o punto 1 menos 1 por t más o punto 2, 1
Usted entra para adentro y después adicionamos y fica T más 2 menos T más 1. ¿Sí? Entonces esa es la parametrización del segmento, de ese segmento aquí. ¿Sí? Con T ahora entre 0 y 1. Y entonces después fica, bueno, entonces ese es nuestro y de T. Bueno, vamos a usar. Ese es nuestro y de T. Entonces, y línea de t va a ser 1, o y línea de t va a ser menos 1. Y después se troca esas cosas aquí dentro de esa integral, la misma forma que hicimos aquí. ¿Sí? Más esa es la parametrización. Entonces, en la prueba, probablemente ustedes van a tener ejercicios que tienen varios segmentos que sí, que se hecho un segmento, sí. Esto solo vale para el caso que se hecho un segmento. Bueno, esa idea no es hacer tanta cuenta, sí. La idea es ser experto, utilizar técnicas, utilizar resultados que hagan la cuenta mucho más simple. No. Oh, ¿más preguntas, dudas? Solo tengo dos personas. Es un tercero ahí que está asistiendo a Marcela. No quiero dar la cara. O Bruno. Baruch. A ver. Sí, consigo. Sí, no sé para qué tiene ese cara aquí de x igual a 19 y al cuadrado. ¿Por qué tenía ecuación 2? Y porque no sé por qué, no sé qué hace esa región aquí. ¿Es aquí qué? ¿Y por qué marchó? No, me está mal invertido, ¿no? Así que está sin marchar eso aquí, tiene que está, no está dividiendo por no, por 19.
Mas isso vai ser a mesma, né? É sobre esse. Nossa, que eu apertei, quis trocar o número aí e troquei a configuração, eu troquei a tela. Sim, estou aqui, desculpa. Então, o Single to Malice aqui, né? Essa inversão que você faz está errada, né? Tem que... Porque está dividido, 19 passa dividindo, né? Fica y cuadrado igual a 19 veces x, então x é igual a y cuadrado sobre 19, né? Aí está errado essa inversão que você fez. A curva são essas três, né? A reta e essa curva aqui. Isso é sua região. Acho que você se misturou a começou, você começou invertindo e não, eu acho que se misturou aí, você deveria estar, começa desenhando o que está na letra da prova, sim? Que é essa região aqui. Tá bom? Sim, mas a região é essa aqui. E tem essa curva aqui. São essas três curvas. Pode pensar como tipo 1 ou como tipo 2. Sim? Como tipo 2 tem que integrar nesse segmento e entre essa curva e essa curva. Ou como tipo 1, entre nesse segmento aqui e entre essa curva e essa curva aqui. Então, é tipo 1 e tipo 2. Não, mas plantea, acho que como, se você plantear como tipo 2 vai ficar mais simples, na verdade. Mas como tipo 2 tem que integrar nesse intervalo e 3 é essa curva, sei lá.
Si no tenés más preguntas, puedo cerrar aquí, galera. Boa sorte. Não é o mesmo nível. É o mesmo nível. Eu não estou para fudar como para fudar vocês. Não é minha culpa. Eu sou bem tranquilo. Eu gosto de fazer de jeito tal que não seja. Para não seja minha responsabilidade se vocês se dão mal. Entende? A prova são exercícios similares, exercícios a provas. Eu dou uma grande quantidade de material. Tá bom? Bom, boa noite, Bruno. Tá? Boa sorte. Na quarta. Ah, não falei, mas a provinha ficou pra sexta. Tá bom? Falou.